¿Hay reconciliación entre Rosalía y Rauw Alejandro? El esposo de Damari López responde si es amigo de Luis Fonsi. Benito Castro fallece a sus 77 años. Carolina Sandoval volvió a la televisión después de 3 años. Así es como Shakira se robó el show en los MTV Video Music Awards. La Casa de los Famosos le da la bienvenida a Nacho Lozano como nuevo presentador. ¿Y dónde está Héctor Sandarti? Belinda le da la razón a Christian Nodal y confirma que es tóxica. Después de 2 décadas, NSYNC confirma su regreso a la escena musical. Tekashi 6ix9ine y Yailin la más viral encienden las redes con una sesión de inglés desde la cama. ¿Luis Miguel asistirá a la boda de Michelle Salas con Paloma Cuevas? La cantante española Rosalía y el puertorriqueño Rauw Alejandro han llenado titulares los últimos meses, primero por el compromiso que la pareja anunció en marzo y luego por la inesperada ruptura que se dio a conocer en el mes de agosto. Pero este mes de septiembre vuelven a ser el centro de atención, ya que hay rumores de una supuesta reconciliación entre la pareja. Este rumor ha tomado fuerza por una foto publicada por la española, en la cual se puede ver su cama llena de varios objetos, entre ellos el libro que Rauw lee durante sus viajes en su avión privado. Cuando los seguidores de la Motomami se percataron de este detalle, no dudaron en publicar una imagen que el bailarín habría compartido cuando viajaba hacia California y donde se puede ver este mismo libro. Aunque ninguno de los dos artistas ha desmentido o confirmado esta teoría, sus seguidores no pierden la esperanza de que ambos estén dando una nueva oportunidad en el amor. A estos rumores se le suma el mensaje que el intérprete de Punto 40 le envió a la Rosalía en medio de uno de sus conciertos en Sevilla, España. Cuando el artista cantaba la canción 2.14, exactamente cuando entonaba las líneas que dicen "Como me miran tus ojos", Rauw Alejandro señaló su tatuaje del nombre de la Rosalía en su abdomen. Este no sería el primer mensaje que el puertorriqueño le envía a la intérprete de Despechá, ya que en medio de uno de sus conciertos en Barcelona se quebró al tratar de cantar Hayami Hana y afirmó que no volvería a interpretar este tema musical en otro concierto. La relación que hubo entre la actriz Adamari López y el cantante Luis Fonsi ha vuelto a ser tendencia en los últimos días. El que ha dado sus declaraciones hace poco es Carlitos Pérez Ruiz, el esposo gay de Adamari, quien reveló si es amigo de Luis Fonsi. Ciertamente tenemos una relación muy bonita por lo que hemos vivido a lo largo de los años, pero en los últimos años, desde que estoy más con Adamari, ha habido menos cercanía física, por decirlo así, mencionó. Con esto, Carlitos pone fin a las preguntas sobre su relación con el cantante y es pareja de Adamari. También aclaró cómo es su relación con la actriz y presentadora, ya que crecen las preguntas acerca del distanciamiento entre ellos. La gente que cree que tenemos que estar juntos como siameses, eso no es así. Cada uno tiene su vida, hay compromisos que tenemos que cumplir. Ada tiene su niña, sus amistades e igualmente yo, explicó. Adamari también ha tenido que despejar las dudas sobre quién es Carlitos en su vida, por lo que le ha dado el título de esposo gay, algo con lo que él está de acuerdo. El actor y músico Benito Castro, recordado por su papel como Papiringo en La Güereja y Algo Más, falleció por una fatal caída en su casa. Esta triste noticia que enluta el mundo del espectáculo la dio a conocer la periodista Patty Chapoy en el programa Ventaneando. Mónica Castro, hermana del actor, reveló que Benito se cayó por las escaleras de su casa cuando se disponía a ir a una entrevista en Televisa. Debido a este accidente, tuvo fracturas en las costillas y un pulmón perforado, lo que ocasionó que perdiera mucha sangre. Sus familiares lograron trasladarlo hasta un hospital en la Ciudad de México, pero los esfuerzos de los médicos fueron en vano. Arturo Benito Castro Hernández nació en el seno de una familia de artistas y músicos. Participó como comediante en La Carabina de Ambrosio, el show del Loco Valdés, pero alcanzó la cúspide de su carrera al interpretar al papá de La Güereja. María Elena Saldaña, Rafael Inclán, Paul Stanley y el compositor Kiko Campos acudieron a la funeraria en la noche de este lunes para despedir a Benito Castro. Otros amigos y compañeros del actor le dedicaron algunas palabras en sus redes sociales. El legado de Benito Castro perdurará en el tiempo y en los corazones de todos. En medio de la pandemia vivida en 2020 por la COVID-19, se vivieron varios momentos que movieron los sentimientos y las fibras de todo el mundo. La presentadora venezolana Carolina Sandoval salió del programa Suelta la Sopa en medio de esta pandemia que atemorizaba al mundo entero.
Esto se llevó toda la atención, ya que algunos medios aseguraron que su despido se debió por negarse a volver presencialmente al set de grabación y no anunciar a tiempo. Los excompañeros de la venezolana se negaban a dar explicaciones al respecto y ella, por su parte, publicaba lo que parecían ser indirectas por la situación vivida. Luego de 3 años de este suceso, de varias reconciliaciones y miles de preguntas, Carolina Sandoval volvió a la televisión este martes, exactamente al programa Siéntese Quien Pueda. Debido a los videos que compartieron en redes sociales del programa y de la presentadora, se espera que la presencia de la venenosa, como también es conocida Carolina Sandoval, sea algo más que el de una invitada. La venezolana llegó para revelar su versión, aclarar si aún se habla con sus excompañeros y si se arrepiente de lo que sucedió. «No me sentí bien, no me gustó para nada cómo se hicieron las cosas», mencionó la presentadora. ¿La venenosa será la nueva presentadora de Siéntese Quien Pueda? Llenando la cuenta, los show, el parking y el pasaporte, entonan Karol G y Shakira en su éxito TQG. Las colombianas siguen demostrando que el éxito les ha llegado en el momento indicado. La noche de este martes 12 de septiembre en el Prudential Center de Nueva Jersey se vio iluminada por las voces, presentaciones y premios a los latinos nominados a los MTV Video Music Awards 2023. Shakira continúa brillando luego de su ruptura con el español Piqué. En esta ocasión se llevó el MTV Michael Jackson Vanguard Award, premio que está reservado para aquellos artistas que han marcado la historia musical, convirtiéndose así en la primera latina que recibe este homenaje. Pero esta no fue la única vez en que la intérprete de Loba se subió al escenario, ya que junto a la reggaetonera Karol G se llevaron el galardón a mejor colaboración por su éxito TQG. Por su parte, la artista Anita recibió el premio a Mejor Video Latino con Funk Rave y dejó a más de uno con la boca abierta al desfilar por la pink carpet con un sensual y atrevido vestido negro. Peso Pluma se convirtió en el primer mexicano que se presenta en estos premios y lo hizo al ritmo de su éxito Lady Gaga. También estuvo nominado en las categorías de Artista Latino y Mejor Artista Nuevo. Luego de 8 años de ausencia, Selena Gómez volvió a la ceremonia de los MTV VMAs para llevarse el galardón a Mejor Afrobeat con el éxito Calm Down. Thalía también derrochó orgullo latino al ser una de las presentadoras de este evento. La emoción la hizo saber a todos sus seguidores a través de sus historias en Instagram. Esta noche de los MTV Video Music Awards estuvo marcada por una fuerte presencia y representación latina. Este martes 12 de septiembre se llevaron a cabo los premios MTV Video Music Awards, la ceremonia que celebra los videos musicales y los artistas más importantes de este año. Y Shakira una vez más confirma que está decidida a brillar. La cantante colombiana deslumbró en la alfombra roja usando un vestido dorado Versace. Además asistió al evento en compañía de sus hijos Milan y Sasha. Cada uno estuvo junto a ella vestidos con un look deportivo de la marca italiana. Durante la ceremonia, Shak usó 3 looks de Versace. El segundo fue para su aplaudida presentación de 10 minutos donde cautivó a la audiencia, interpretando un medley de sus canciones más conocidas. En la presentación destacó al cantar Loba, donde la colombiana impresionó con sus movimientos. También dejó a Taylor Swift con la boca abierta cuando incluyó cuchillos en su danza del vientre y así interpretó Te Felicito. Y una vez más le mandó indirectas a Clara Chía y Piqué cantando desde una plataforma. Sin embargo, con este traje no solo dio un gran show, sino que también recibió el codiciado premio Video Vanguard y además marcó la historia al ser la primera mujer latina en recibirlo. El tercer atuendo destacó aún más su estilo y sensualidad, pues la barranquillera optó por un diseño azul satinado para recibir el premio a mejor colaboración junto a Karol G por su canción TQG. Durante el discurso, Karol dijo: "Si colaborar con la legendaria Shakira había sido impresionante, tener un premio con ella es otra cosa de otro planeta". Finalmente, Shakira logró mucho en la noche de los MTV VMAs 2023, no solo ganando importantes honores, sino también dejando una impresión duradera con su atuendo. En la noche del martes, artistas como Anuel AA quedaron impresionados por su actuación y estilo. El reality más esperado de la televisión hispana en Estados Unidos estará de regreso y con su nueva temporada le dará la bienvenida a Nacho Lozano como presentador. La cadena de televisión Telemundo confirmó que el periodista mexicano será el nuevo copresentador del show junto con Jimena Gallego. Estamos seguros de que este nuevo dúo le traerá aún más dinamismo y chispa a la audiencia cada noche, expresaron los ejecutivos del canal. ¿Y Héctor Sandarti dónde está? El presentador guatemalteco manifestó cuánto amaba conducir la Casa de los Famosos y esperaba seguir haciéndolo por muchos años más, pero al parecer no será así.
A pesar de haber llevado las riendas del show desde la primera temporada, Zandarty no seguirá siendo parte del proyecto y hasta el momento no se ha pronunciado sobre los nuevos presentadores. La Casa de los Famosos regresará a las pantallas chicas a principios de 2024. Belinda compartió una publicación en su Instagram que confirmaría lo que Christian Nodal, cantante y expareja del artista, habría señalado como un rasgo característico de ella. La artista de 34 años compartió un fragmento de la telenovela Aventuras en el Tiempo, en el cual su personaje le reprocha al que sería su novio por ser muy cariñoso con otra joven. La publicación está acompañada de una descripción que dice: "Hay cosas que nunca cambian en esta vida. Celosa yo, un poquito tóxica Beli". Como era de esperarse, la publicación desató diversas reacciones entre sus seguidores. Algunos incluso confirman que este lado tóxico del artista es evidente, mientras que otros recuerdan su trabajo en esta telenovela. ¿Opinas que esta publicación es una confirmación de su lado tóxico o solo es un recuerdo de su trabajo? El quinteto más amado de los años 90 regresará al mundo artístico y esta vez lo hará a través de las pantallas grandes. Tras varias pistas y especulaciones, la boyband se dejó ver en los MTV VMAs, pero su encuentro no fue pura casualidad, pues confirmaron que los rumores eran ciertos y regresarían a la escena musical haciendo parte de la película Trolls Band Together. Better Place es el nombre del sencillo que le pondrá ritmo a la trama del film. Y es que recordemos que Timberlake es conocido por los más pequeños como Branch, el troll protagonista que los puso a bailar a todos con Can't Stop the Feeling en el estreno del Trolls en 2016. Trolls Band Together se estrenará el próximo 27 de octubre, pero para los más curiosos, pueden escuchar un sneak peek del nuevo sencillo en el tráiler que ya se estrenó. Al fin, después de tantos años, podremos volver a escuchar a una de las boy bands que más nos enamoró. Pese a los rumores de su separación, Tekashi 69 y Yailin La Más Viral continúan compartiendo en la misma cama. A través de sus redes sociales, la pareja sorprendió a sus seguidores con unas clases intensivas de inglés por parte del cantante a la dominicana. Y es que estos dos se encuentran en la flor de su romance, viviéndolo con mucha intensidad y compartiendo cada momento que pasan juntos. En esta ocasión, podemos ver a la ex de Anuel AA practicando sus habilidades con el idioma mientras su pareja le hace preguntas. Hi, Dani. Hi, what's your name? Hi, my name is Yailin. Toy Mala fue el texto con el que el rapero acompañó esta historia. ¿Será que veremos a Yailin La Más Viral hablando como toda una norteamericana? Cuéntanos qué crees, recuerda darle like y activa las notificaciones para enterarte de todo. La hija de Luis Miguel, Michelle Salas, estuvo en la alfombra azul de la marca Tiffany & Co., de la cual se ha convertido en embajadora. Como era de esperar, las preguntas acerca de la relación de su padre con la española Paloma Cuevas hicieron parte de su paso por este evento. A lo que ella contestó que está muy contenta por su padre y que ya conocía de antes a la diseñadora de modas española. Incluso le preguntaron si invitaría a Paloma Cuevas a su despedida de soltera, a lo que Michelle respondió jocosamente que mejor se la organizara ella. En medio de su paso por la alfombra de Tiffany, Michelle también reveló detalles de cómo ha hecho para dividirse entre el trabajo y la planeación de su boda. Confesó que aunque cuenta con ayuda de su wedding planner, ella debe estar al tanto de cada detalle. La hija del Sol de México añadió que realizará una fiesta privada para su bisabuela Silvia Pinal y así evitar que se pierda este día tan especial para ella. ¿Crees que Luis Miguel irá a la boda de su hija junto a Paloma Cuevas? Te leemos en los comentarios. No olvides darle like y suscribirte para estar al tanto de las últimas noticias.